El ahora exdelegado de programas federales, el profesor Víctor Castro Cosío, declaró que respetará el resultado del proceso interno que Morena llevará a cabo para seleccionar al militante que abanderará al partido como candidato a la gubernatura del estado, al cual aspira después del trabajo que realizó en coordinación con las dependencias federales y a favor de las personas más vulnerables, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me voy muy agradecido porque fue un trabajo con muy buenos resultados. La gente ha valorado muy bien la decisión del licenciado Andrés Manuel López Obrador de no dejar solo a los más vulnerables, adultos mayores, niños, jóvenes, a la gente discapacitada. Creo que aparte de los programas carreteros, de los programas de salud, de todo lo que el gobierno federal ha invertido en Baja California Sur, ha sido también estos programas muy importantes durante esta pandemia. En ese sentido, dijo que las aspiraciones de otros son respetables y que la decisión de buscar la candidatura no fue personal, sino de equipo. Primero, las aspiraciones, pues creo que son de todos, de cualquier ciudadano, son muy respetables, ¿no? Igual la de un servidor. Yo no decidí de manera individual solamente, ¿no?, promoverme o aspirar porque yo me considere como el hacedor de todo, ¿no? Fue una decisión de un equipo al que le agradezco mucho en todo el estado, pequeños núcleos, en los ranchos, en los pueblos, en todas me fueron diciendo, profesor, decídase, vamos a apoyarlo, espero que así sea y que el procedimiento que determine el Movimiento de Regeneración Nacional lo voy a asumir con toda responsabilidad. Víctor Castro se manifestó respetuoso de quienes podrían ser sus contendientes en la búsqueda de la candidatura. Es legítimo derecho el que las y los compañeros de Morena aspiren a determinado lugar, incluyendo, por supuesto, al mismo que yo aspiro. Les tengo respeto, así que ahí va el proceso internamente. Hay diferentes equipos trabajando. En el caso de nosotros, pues hay unos que se juntaron, y yo sigo trabajando con un equipo que hace décadas hemos luchado por democracia en Baja California Sur, por respetar los derechos de los trabajadores en todos los sitios donde se encuentren, que no hay injusticias. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.